Antes que lo pipan, ¿a qué es? Al hambre. Bueno. Era privada. ¿Aló, André? ¿Te pipan? ¿Qué dice? La parte siempre nos vale que la respuesta está en el amor. Ajá. En el curso también, cada que terminamos nos daban un mensaje. Y siempre me lo daban. Siempre. Siempre en el poder del amor, el amor del amor, el amor del amor, el amor del amor. El amor. Lo primero es el amor. Sí, es que quede todo resumo. Muy movido, mucho, mucho. Lo sentí así como tal cual la graduación, o sea, esto ha sido como la tirada al charco, yo no sé, va muy duro. Sí. Sí. Total. Eso ha sido como la grabación. Muy duro.
pero sí, fue como todo, pues, como lo que trabajábamos. Cuando Pablo me dijo, te estás equivocando, y yo adentro, y yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Ese dolor en el corazón era impresionante. O sea, me dolía, me tocó ponerme cuarzo rosa mucho rato. O sea, ha sido demasiado intenso como el trabajo, y decía yo, ya sabemos las señales, ya las entendemos, pero integrarlas y decir, bueno, es que eso es lo que me conviene y lo tengo que hacer, no es tan fácil. O sea, necesita como tanta fuerza, pero coherencia. Tanta que yo digo, Dios mío, o sea, pero ¿por qué me cuesta si yo sé que está bien? Y me pasó algo muy lindo, porque, y me acordé de Pauli, bueno, me decía, y es que me dio súper duro un fin de semana, justo el de Amor y Amistad, que me dan solo. Entonces, vi un niño chiquitico, pues, yo ni sabía que iba a ser ahora en diciembre, pues. Y pasó un niño, pues un bebé, y el bebé se quedó mirándome, pero así, con una sonrisa. Yo no sé cómo explicarles, yo sentí como si el niño me dijera, todo va a estar bien. O sea, me llegó así como al corazón, porque el papá lo llamaba, y él me miraba, y se reía, y me miraba a nadie más. Y yo lo sentí, me llegó como hasta el alma, y yo lo sentí como, y sí, eso, pues yo en plena calle, como a llorar, pero sí, era como ese, todo va a estar bien y todo va como en el camino que es, pero muy difícil, porque entendí que era que casi siempre el nene le va a ser bien, muchas veces pongo prioridad al otro, entonces eso mismo me pasa, no es que el otro fuera malo, sino que Juan tampoco me tenía como una prioridad, porque yo decía como, ah, está bien, tenés que hacer algo primero, yo espero, yo soy segundo, yo, entonces pues también hacía lo mismo conmigo, yo no era una prioridad en su vida, porque yo no la soy, porque yo siempre pienso que, ah, bueno, si puedes bien, y si me quieres dar bien, o sea, como lo que llegue está bien, y entendí que no, lo que llegue no está bien, yo soy prioridad, yo también soy importante, y yo también merezco. Entonces, era como, venga, o sea, yo necesito que me digas si quiere estar conmigo, si es capaz, y si no. Pues, y eso fue como si le echaron agua bendita, como, entiendo por qué lo complicas todo, pero ¿por qué tienes que hacer? Dice, yo no estoy complicando nada, es muy sencillo, ¿quieres estar conmigo? Pues, ¿de verdad te quieres comprometer o no? Y no, entonces, no dijo nada, que es que yo lo hago muy difícil, y que para mí, que para él es muy difícil, porque para mí ya hay muchas cosas que no aguanto de él, y yo, o sea, el problema es mío, yo no. No es que sea difícil y no es que yo no aguante las cosas, sino que pues yo también necesito. Entonces yo le dije, pero está bien, pues tú no eres culpable de querer dar cada vez menos, y yo tampoco soy culpable de querer cada vez necesitar más de lo que me estás dando, entonces está bien. Y ha sido muy duro, muy duro, porque a veces es como llegar a ser, yo dije, sí, llevamos 2 años, entonces yo le dije, llevamos 2 años entre ires y venires, y pues esto no avanza, entonces pues tomemos una decisión, pues, y además que toca por WhatsApp, porque tiene un problema con que yo me siente a hablar, eso ya es como así, el fin del mundo, entonces digo, no, muy difícil, pero todo ha sido muy bonito, porque finalmente igual también es como ese aprendizaje de que no termina uno mal, porque él en el fondo también llega y me dice, no, o sea, yo agradezco que hayas aparecido en mi vida, porque yo siento que aprendí mucho contigo. Entonces, pero es como llegar a ese centro, como que hay momentos en los que digo, estoy bien, todo va a estar bien, estoy tranquila. Y el ego y todo, como que los sentimientos lo bajan a uno otra vez, como si te quisieran bajar y te quitaran. Entonces, es como ese volverme a subir y decir, no, tú está bien, calmada, tranquila. Entonces, sí, pues, eso era como lo que más me había costado desde mucho rato, como esa pareja interna, como decir, bueno, está bien, porque para mí lo duro, no es estar sola, yo sí estoy sola, no tengo problema, pero lo duro es cuando estoy con alguien que quiero, porque no sabía equilibrar ese querer y no ponerle prioridad a él antes que a mí. Entonces fue eso, como está bien, yo lo quiero, pero no de esa manera. Entonces,
Muy difíciles. Entonces, sí, logré también, pues me volvió a pasar. Entonces, estoy por Envigado. ¿Te bajaste? Sí, me bajé porque me dio muy duro el frío. Y también fue súper bonito porque, como que fue en el momento que era, ya no me sentía como tranquila ahí en la El casa. amor, porque Y llegó un señor y fue súper charo porque no la vería el señor, no me gustaba, me sentía muy incómoda en la casa. dijiste que sentías que el Yo señor sentía que había estaba. algo como, sí, había como algo adicional, y era que había llegado una persona y no, yo ya me sentía incómoda en el espacio y yo decía tan raro. En cambio, acá lo bueno es que es un apartamento nuevo. Entonces, pues compañero, de toda mi energía, siento que es súper lindo, tiene muchas golondrinas en la mañana porque queda al lado de un humedal, entonces es súper lindo porque estoy en la ciudad, pero no estoy tan, que era lo que no quería. Muy tranquila y sola, mi mamá también está contenta, entonces, pues por ese lado muy bien, el trabajo asumiendo que me toca más tiempito ahí, porque todo ha sido como que cada quien me quiero. Me quiero quejar del trabajo y me quiero ir, el trabajo empieza como a producir más. Entonces yo digo, bueno, está bien, es lo que yo he hecho y es el merecimiento lo que. Entonces digo, bueno, tengo muchas cosas buenas, está como en no centrarme en lo malo, ya que pues es el trabajo que tengo en este momento y no estoy, digo, con tanto cambio y todo, yo digo, no, me puedo quedar sin este trabajo porque. Sí te puedes quedar sin el Sí, trabajo, exacto, pero no sería pues como lo ideal. pero pues si te puedes dar un tiempo, vamos a hacer un posgrado. Cuando yo digo ya no estoy en el lugar, Sí, pero para tan prepararte para sí, recibir lo que quieres. ajá, y también así es poder conservar también el centro estando ahí, porque yo digo todavía hay cosas del trabajo, claro que uno dice me llevo a la aprobación, a que el otro me reconozca el trabajo y soy yo, entonces como tranquila, Eso está bien, Camila, es muy como que bien. darme la oportunidad de me puedo enfermar, me puedo tomarme mi tiempo, entonces ha sido como ello y ya, te digo, vamos bien. Súper bien. Pero te vi súper empoderada. Pues eso se me cae, eso no. Más o menos. Bueno, no, este tiempo mío ha sido, pues sí, muy chévere, no ha estado como tan movido, sino como más. Bueno, pasan las mismas cosas, solo que tal vez yo no me, como que no me engancho tanto, entonces yo he sentido que ha sido como más estable, ¿no? Bueno, pues muy contenta, con feliz, ya, no sé, me ha parecido como que quisiera tener muchos embarazos, tener muchos embarazos, porque este como que lo he vivido más a conciencia, entonces bueno, con feliz, ahí va, como arreglándole la pieza, y bueno, como en todo eso, que es súper chévere, sí. Que es súper chévere y la ropita, entonces bueno, ya me dan como regalitos, entonces yo la ropita pues sí, mejor dicho. Con el trabajo, yo creo que es como una de las cosas con las que yo tengo un aprendizaje teso, y es como que yo les contaba que cada vez aparecen como más figuras de autoridad que son exigentes, o sea, a pesar de que son muy amorosos conmigo, me aparecen como más jefes, más jefes, más jefes, que me exigen mucho, y entonces eso engancha con un aprendizaje que yo tengo que hacer, porque entonces mi respuesta automática a eso es haga y haga muy bien, ¿cierto? Pero entonces me siento más cansada, pues siento que eso no está bien conmigo. Sí, entonces, pero también ha sido como bueno. No, yo ya voy a terminar este embarazo y la licencia y renuncio, pues ya no vuelvo. Pero entonces ya Felipe vendió una parte de la participación de la empresa donde él estaba trabajando y eso incluye que él deje de trabajar allá. Entonces trabaja hasta el 15 de noviembre. Entonces ya es como que entonces ya no puedo renunciar. Entonces, bueno, con eso estoy como fluyendo porque siento que estoy aprendiendo muchas cosas, como que
también ese embarazo, con todos sus dolores físicos y todo, me ha traído como la aceptación, como que hay veces que es mejor no resistirse, aceptar y fluir. Entonces no sé si en el trabajo todavía me falta aprender algo, pues porque así me quisiera ir ya, pues yo digo como que me faltan 3 meses, seguramente serán menos de 3 meses, porque puede que me incapaciten antes, y luego me doy tranquila, mi licencia que me la pagan, es más de la más larga la licencia que lo que me falta embarazo, entonces como que para que no voy ya peleada con el mundo. Entonces también dije, bueno, ¿cómo se nos va a decir ya? Y no tengo que decir ya, entonces aceptemos lo que estamos viviendo ahí, aprendamos de eso. Y eso ha sido chévere, no es que hayan desaparecido los jefes excelentes, pero sí me ha llevado a pensar en cosas que yo tengo que trascender, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué me aparecen a mí? Me acuerdo mucho de mi papá, porque mi papá es uno de esos figuras de autoridad exigentes en mi vida, que son amorosos, sino que siempre quieren mucho más de mí. Pues siempre esperan, las expectativas sobre mí son súper altas. Entonces, ¿como qué? Tengo que aprender yo de eso, porque es que si yo me voy sin aprenderlo, esto se me va a repetir y se me va a repetir y se me va a repetir. Entonces, estoy como en ese trabajo y eso ha sido chévere, pues al final, pues el que se exige es uno, no nosotros. Entonces, ¿no? ¿Por qué se exige? ¿Qué? Pues como que es lo que yo tengo adentro que atraigo esas cosas a mi vida. Bueno, entonces ha sido como mucho estar como en viendo eso, viendo esas cosas. Nació mi sobrinito el martes, el hijo de Nati. Sí. Divino, me dio demasiada ternura verlo, o sea, no me acuerdo haber sentido eso con Gabriel. ¿Será que con los hijos de uno está como pendiente de otro montón de cosas? Y en cambio con el otro simplemente, ¡cómo que tan lindo! Pero pues me ha parecido la cosa más enternecedora del universo. Ya, Gabriel, divino, hermoso, mi figura total. Entonces no, así ha transcurrido como ese tiempo. Yo pues diría que lo más importante es como todas esas reflexiones alrededor de... Y hacer las cosas a tu ritmo, además, o sea... Sí. Como también que tú digas, bueno, pues sí, porque en 30 días todos me pueden estar exigiendo y yo voy a hacer todo muy bien hecho, pero en el ritmo que corresponde. Sí, también eso ha sido súper teso porque yo me siento súper cansada. Entonces la última vez que fui a consulta con el ginecólogo, pues estaba tan cansada, había pasado un fin de semana tan duro porque Gabriel se me había enfermado, había convulsionado de la fiebre, a mí nunca me ha pasado eso, pensé que se iba a morir, o sea, salí con él para urgencias como una loca, pitando por toda la transversal, Felipe le daba respiración boca a boca, o sea, el peor sostenido. Y entonces, el lunes tenía citas del ginecólogo y entonces le dije, estoy tan cansada, y me dijo, ¿crees que te incapacito? Una semana, 2 semanas, ¿cuánto querés? Y yo, no, pues 4 días. Y me incapacitó pues de lunes a jueves. Yo había dicho, pero o sea, para mí es un reto aceptar los 4 días de descanso, en serio. Pues para mí era todo un reto, yo me sentía medio mal porque yo decía. Mi mamá la operaron de la nariz, si se ve. No, tuvo que ir recién operada a la oficina a llevar unas flores. Que a veces con yo no sé quién llamó al médico que no, que ya se sentía bien para trabajar, que se podía ir. No, yo no sé, yo me sentía como medio mal, como medio haciendo trampa, pues porque yo decía, si yo no le hubiera dicho que estaba tan cansada, él no hubiera dicho que me incapacitaba, entonces yo no estaría, pues no estaría en esta. Entonces yo era como, me sentía re mal, pues. Pero diste un paso de por lo menos pedir las cosas. No, pero entonces fue súper bueno porque pude estar esa semanita con él, había que darle un sartal de remedios cada minuto. Micoplasma. Y que es una bacteria. Entonces, bueno, hay que hacerle inhaladores, darle pastillas de todo. Entonces yo decía, siquiera estoy aquí, no descansé nada, pero siquiera estoy acá con él, pues. No me hubiera sentido tan tranquila tampoco yo en el trabajo.
y pensando que Gabriel en la casa en manos de quién, sin saber si le están dando los remedios, si no se los están dando. No, eso fue, bueno, fue perfecto, pero pues con respecto al trabajo me costó como eso. Pero sí estoy tratando como de bajarle al ritmo. ¿Qué pensaste cuando te incapacitaron? ¿Qué pensaste? ¿Te dio susto para decir que...? No, era como eso de que no... Como que era deshonesto, que eso no estaba bien, ¿cierto? Pero entonces también ahora te venía contando que es que he entendido que desde que yo era chiquita en mi casa nunca, nunca nada fue regalado, nada, ¿cierto? Pues, o sea, yo digo como la gente, ¿no? Entonces mi abuelo me dejó esta casa, ¿no? Y entonces, ¿cierto? Claro, entonces es como que en mi casa mi papá y mi mamá trabajaron toda la vida contra viento y marea, si estaban enfermos, si no estaban enfermos, lo que fuera, trabajaban y trabajaban y trabajaban. Nunca me dio la pregunta de ¿seré feliz en este trabajo? No, porque había que seguir trabajando para poder tener pues una vida normal, decente, como ellos se la imaginaban, o sea, en una casa que fuera propia, poder darle educación a sus hijos, eso era pues como su meta. Entonces yo crecí como con ese rayón de que si uno no trabaja, no se merece las cosas. Entonces es como de allá que viene, entonces es como de la escasez, como de un tema de escasez más bien, como si no trabajas nada, lo que tienes se lo mereces. Era como de, entonces yo sentía que yo no me merecía el descanso, pues ni nada de lo que tenía, porque no estaba trabajando. Ahora hay que seguir trabajando, seguir trabajándole a eso. Pero por lo menos es una base que recibiste, te diste permiso de un descanso también. Sí, por ejemplo esta semana, el jueves, no tenía ninguna reunión en ninguna, o sea, es un milagro. Y no tenía ninguna reunión y dije, no me voy a ir, no me voy a ir al trabajo, allá nadie, pues, no importa, puedo coordinar las cosas que tenga por teléfono y me voy a quedar aquí. Además porque a la semana de receso de Gabriel, y Gabriel estuvo todo el tiempo ahí encerrado en la casa, entonces yo entonces me quedé con él. Bueno, no, en realidad toda la mañana me fui a hacer esos exámenes del tercer trimestre, que se acuerda glicemia que dura demasiado, pero pues ya por la tarde, entonces me fui con mi mamá y Gabriel para donde me hizo un niñito, entonces, bueno, pero también es como el mismo sentimiento, dijo, pucha, yo estoy robando, o sea, no debería hacer eso. Estoy por acá caminando. Pero también digo, no, si, o sea, si al menos, o sea, esperar que yo sienta tranquilidad haciendo esto va a tomar un tiempo. Me voy a forzar a verlo, entonces... Bueno, ahí voy. Sí, pues para mí es un avance grande. Y mi cadera es pequeñita. Eso es como un bebé. No me cupo. Bueno, ¿qué les cuento? Yo me siento como con mucha más conciencia, como que fluyo con las cosas, como que yo digo, si esto va a suceder, es porque así es, o sea, nada es gratis, o sea, como que, como tratar de ir como con él en plan divino, que de cierta forma una vez lucha contra él, pero en realidad hay que aceptarlo. Entonces, pues pasaron cosas muy chéveres, como por ejemplo, yo de ellas venía como que, ay, quiero cambiar mi carro, pero no me decidía. Y yo le dije a mí, no veníamos a ver carros. Y siempre mi sueño era un BMW. Yo me fui, entonces yo fui a varios concesionarios y yo decía, yo, ¿será que sí entro? No sé qué, ¿será que son muy caros? ¿Será que no sé qué? Y fui y tan charrosas las cosas. O sea, justo estaban en una feria, me van a regalar los gastos de matrícula. De cierta forma, pues tenía ahorrado. Mi mamá me dijo, tuve 20 millones de regalo de cumpleaños, pues así como. Deja mi mamá.
¿Qué más? Yo tenía cosas. Sí. No, porque yo fue muy chato porque yo fui y le separé y después a mi mamá y vamos a verlo. Entonces ella fue conmigo y estaba allá con él. A veces le decía, no, es que ella es mi hija preferida. Así. Y yo le dije, sí, tu hija preferida, pero a mí no me vas a regalar plata, mi hermanita ya le diste. Es que no, yo sí le voy a dar 20 millones. Ya voy. Súper charro. Entonces, como que tuve, bueno, tuve que hacer préstamo. Tenía mucho uso porque el carro que tenía, pues obviamente no era la misma marca, entonces no me iban a recibir. Entonces, venderlo. Le puse un domingo, al miércoles ya lo tenía vendido. Entonces, también ha sido todo súper bien. Todo se dio. Lo único es que, pues, todos estos días lloviendo, entonces me tocaba andar en Uber, entonces, porque no me lo entregan hasta la otra semana, porque pues no lo han traído. Pero finalmente es como algo que uno se pone los sueños como que los ve tan lejanos, pero mira que la vida te los pone. Entonces, también tampoco hay como que rechazarlos, porque a veces uno le pone como los obstáculos, uno dice, no, pues no me lo merezco, ese carro es muy caro, ese carro es para gente, no sé cómo, me van a mirar, no sé cómo, pero pues es algo que vos querés, o sea, también como que si está a tu alcance lo puedes hacer. Exacto, entonces de esa manera como romper ese esquema mental que yo tenía del merecimiento, y todo ello súper fácil, o sea, pues... Entonces eso también me tiene súper feliz. ¿Qué más? Por el lado del trabajo, no, pues todo bien. De cierta forma me siento contenta porque estoy aportando mucho. Estoy como estancada, pero más como en el tema del conocimiento, pues que eso como que de cierta forma no me gusta, porque no me gusta que me reten, que me enseñen. Pero de cierta forma sé que es como un momento. Yo sé que más adelante pues van a venir otras cosas muy chéveres. Entonces pues estoy ahí también como tranquilita. Exacto. Y también me siento como poderosa. Por ejemplo, esta semana tuve la oportunidad de hablar con mi jefe, pues ella no está acá en Estados Unidos, entonces todo es como por teléfono. Entonces es como tener ese tipo de reuniones de feedback, pues como de que te digan cómo va, de cómo se siente. Pues a veces es como más complejo, pues porque no es lo mismo tener la persona pues enfrente. Entonces pues ella me decía que estaba muy contenta, no me quedo. Pero entonces yo siempre digo como que ah, bueno, gracias, y me quedo así. Pero esta vez fui capaz, entonces me saqué la fuerza de decirle, pero venga, ¿qué va a pasar más adelante? O sea, como que yo quiero creer, yo quiero ver otras cosas. Entonces como que eso abrió otro tipo de conversaciones y también fue como muy chévere, pues como los planes y las cosas que se pueden venir. Entonces por ese lado también estoy muy contenta. Y por el lado con mi pareja, no, pues una conexión súper bonita, estamos como súper unidos. Sí, hay un asunto como que yo creo que es lo que no me ha como dejado fluir muy bien, pero estoy aceptándolo, y es que él con el tema de su familia siempre ha sido como muy reservado, muy reservado. O sea, nosotros ya vamos a cumplir 2 años, yo no conozco a la mamá. Pero es porque la señora, según lo que vale, es una persona muy estricta, que con él ha sido, él es un único, es como muy sobreprotectora, y yo siento que de cierta forma también es como para protegerme. Pero entonces también yo digo, ¿cuándo me voy a dar ese paso? Porque eso es importante. Entonces yo siento una presión por el lado de mi mamá, de mi hermana, que me dicen, y entonces, no sé qué. Pero también es como yo aislarme y decirme, pues no, o sea, de cierta forma mi relación está bien, cuando no me hace falta nada, es cuando esté preparado, tampoco lo puedo como presionar. Entonces como dejar fluir y respetar, no juzgar, o sea, yo lo veo como más desde ese punto de vista, porque si me meto en la película a ser como la piedra en el zapato y a presionar, yo creo que eso puede ser contraproducente. Entonces, yo sí lo veo de esa forma, pero yo digo también, estamos como tan bien, o sea, como que sí, es como miedo de sí, pero yo estoy esperando como no sé, Carita, que venga como el cumpleaños de él y decirle, hagamos algo con tu mamá, que te mola almorzar, o sea, como algo que dé como la oportunidad.
Sí, que sea como más natural, sí, como no forzarlo, yo no quiero forzar nada, porque siempre me he dado cuenta de cuando uno, pues como que va en contra, sí, y creo que eso también es de parte de lo que él está viviendo, porque yo sé que para él no es fácil, y una de esas cosas es su aprendizaje, y de cierta forma yo veo que eso es pues como lo más significativo en este momento para él. No sé qué tal la cabeza, yo tampoco me atrevo como a preguntarle, pero debe ser como una polaridad, no sé, algo ahí como extraño. Entonces, bueno, por ese lado. Y no, en general todo muy bien, pues como tratar de estar muy presente. Entonces estoy leyendo un libro que habla pues como de el poder de la hora. Y ha sido muy bonito porque hace pues también como unos ejercicios de uno como verse, o sea, como listo, vemos uno, tenés tu mente, tenés pues como tu parte de tu ser, pero trata como de hacerte un lado, observarte y pensar que esos comportamientos, esas cosas que están ahí, pues que no seas vos. Entonces ha sido como bacán. Sí, y ya, todo súper. Qué risa. A ver, ¿qué les digo? Mucho estrés. Yo por si ustedes saben que soy ansiosita. Mucha mente. En la casa han habido muchos movimientos pues que nunca se habían como visto. Pues la casa siempre ha estado muy estable, pero hay ciertas como alteraciones, como en todos. Ya que me voy, pues siento que el tiempo me corrió, no pude pues como dedicarme mucho como en las cosas pues como más del estudio y todo eso, sino más pensando en que me iba. En el hacer. En el hacer, sí. Y en el pensar qué voy a hacer. Uno, y saber me hacía caer en cuenta de que uno sí a veces pedía muchas cosas y no se daba cuenta cuando le llegaban de que era lo que había pedido. Y pues como una de mis ideas siempre ha sido trascender, iluminación, y para eso hay que trabajar el desapego de todo, relaciones, de materialidad, todo lo demás desde eso. Que la ida va a ser eso, trabajar, aunque pues supervivencia, pues porque estamos aquí por mí misma, es trascender todas las cosas que muchas veces no nos dejan avanzar, que es pues 40 años con mi mamá, entonces tremendo. Y es como también demostrarme a mí misma que voy a ser capaz, entonces no puedo, como decía mi sobrina, usted no puede ser marica. Puro pelado marica, dice. Si no puede ser así, porque hay gente pues que no soporta y se devuelve a mí. Entonces es como un reto. Y sí, lo veo más por eso, estaba pensando, a veces digo, ay no, yo por qué voy a hacer eso. No, si yo estoy aquí muy cómoda. Pues es ese ego. Claro, el malito conocido. Sí, pero no, pero entonces luego me digo, no, es que hay que hacerlo, porque usted siempre pidió eso, y es su finalidad, y eso te va a servir, y ese es el trabajo. Entonces, me han ayudado, sí, me han sostenido los ángeles, observando en qué es que lo que voy a trabajar, pues mi parte interna sobre todo, lo más que todo como en el aprendizaje interior. Y es eso, y como enfocada en eso. Y en esta semana también estaba pues ya como como estoy al punto, al borde, estaba yo pensando, no, es que también es la misión. Me voy para allá, pero no puedo perder el enfoque de la misión y tengo que abrirme a ayudar también, a mirar cómo busco eso. Exacto. Entonces es más que todo de análisis. ¿Qué concluyo? Sí, una grabación, mi tesa. Me ayudó mucho, me empujó. Y
Sí, tampoco me leía una frase que decía, entre más el drama, más grande el ego. Entonces yo decía, yo soy súper dramática, súper exagerada, súper. Pues el ego que tengo es una cosa así horrible, que hay que, ¿qué es eso? Debes ir como a matar ese ego, a trabajarlo. Y no, pues. Entonces no. Ahí voy, ya luego les contaré cómo van las cosas. Irán muy bien. Se van a dar súper Y le va a bien. cantar a la canción que les decía. Libre soy, definitivamente desde hace mucho tiempo y como que me implantó ese origen en el cerebro y ya. Ya, libre soy. Sí, me da mucha tristeza, pues. Porque yo le ayudo, yo era un apoyo pues para mi mamá, ella se siente triste, pero ella siempre lo empujó a uno a irse, a salir adelante y todo eso. Me ha apoyado mucho. No, ella en eso nunca, no, ella nunca ha sido egoísta en eso, sino que hemos sido nosotros pues los duros como para arrancar. Sé que hay revolcones, pero que van a ser para bien, igual son cambios. A mí me parece muy valiente. Súper, sí. Súper valiente. Eso es. Muy bien. Sí, se necesita mucha valentía, mucho corazón para no tomar esas decisiones. Sí, porque cuando uno está cómodo es muy fácil quedarse donde está cómodo y ya se acostumbra uno, así sea a vivir mal o a vivir bien, pero se acostumbra uno. Bueno. Excelente. ¡Súper! Mira, soy. El show del día va a estar a cargo de mi soy. Nunca me voy a... Ah, no, por acá. Como me gusta controlarlo todo, todo, dudo mucho a veces de las cosas, pues como de lo que hago, porque entonces como no sé si lo voy a poder controlar o si me va a salir de las manos, entonces, sí. Y me ha pasado mucho que como estoy en el proyecto de pasarme de casa, estaba viendo casas, entonces el pasarme de casa implica cambiar a los niños para los colegios, pues todo diferente, o sea, me voy a volver a ir a otra parte nueva, entonces todo diferente, entonces yo como, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y he recibido pues como unos mensajes súper claros. La casa que me gustó cuando entré me encontré una pluma. Sueño con números y cuando tengo el libro de la numerología De de cuando lo busco siempre es. Los ángeles siempre están a tu lado, ellos te cuidan, vas por el camino correcto, no es de ti, de todo. Cuando salí de la casa empezó Juan Diego, bueno, estás consciente que tenemos, como él sabe que yo soy así, estás consciente que tenemos que pagar los niños de colegio, que hay que buscarles un colegio, que esto, que lo otro. Entonces, y en medio de la carretera, una de las mariposas que yo veo en mi casa que son tornasoladas, pasando. Confiemos, me es difícil confiar en otras personas, como en las decisiones de otras personas. Pero, ¿por qué no piensas? O sea, ¿qué no piensas? Sí, yo sí pienso eso, pero también. Lo que no le gusta es moverse, no le gusta es Como moverse. soy controladora, entonces yo ya en mi casa tengo, pues como lo tengo controlado, pues como organizado, pues como a mí me gusta. El irme para otra parte implica, pues, Volverse a adaptar. exacto, es una, pues, adaptarse, es generar una organización nuevamente, que no. Puede que no funcione como yo estoy esperando, entonces es adaptarse a ese cambio, ya siempre es difícil como adaptarse a Pero generalmente todos nos movemos, o sea, todas nos movimos.
todas haciendo cambios, impresionante. Es un cambio que todas nos movimos de algo, o sea, todos teniendo terremotos, tsunami, pero todo ha sido, sí, tanto como en el mundo como físico, o sea, ha sido como, sí, sí, muy movido porque no nos los esperábamos. O sea, a mí me invitó a mover mucho rato, como el quedarme quieta, pues como laboralmente me dio como de bueno. Analizándolo, me salgo de mí. Nos complicamos. Como la puerta que abrió un sinfín, pues como de cosas nuevas que conocí de mí. Y entendí que me faltaba como de verdad darme el valor que de verdad tengo. Y con los mensajeros, pues eso me dio el espaldarazo. Un día llegó ese curso y dije, eso es lo que me falta a mí. Porque yo pienso mucho desde afuera, en el exterior, no en como yo lo quisiera, sino en cómo lo quisieran otras personas, o cómo es lo correcto o el deber ser. Entonces cuando hice ese curso, me di cuenta que soy súper psicorrígida, pues que me gusta que todo salga como me gusta, que esto sea así, y yo dije que yo soy psicorrígida, pues inclusive me consideraba desorganizada, pero eso es una desorganización. Soy muy controladora, me gusta que soy muy controladora, entonces es eso, a veces así como que, ay, estoy controlando, yo controlo, no estoy controlando. Entonces sí, como que cuando digo a veces como, en algo tan sencillo que es manejar, yo digo como, ay, cuidado, volteate para acá, frena, mira allá, ven para acá. Estoy manejando. Empiezo yo crees que manejo. Bueno, yo calma. No, lo mío viene, entendí. Lo mío viene en un abuso. Y cuando uno es abusado, no. Es el no. Sí, es algo así parecido. Y este curso me ayudó a hablarlo, yo nunca lo había hablado, incluso a la primera que se lo conté para nada. Uh-huh. Y se lo conté hace 6 meses, 5 meses. Por ahí. Yo nunca había hablado de él, este curso me ayudó a hablarlo. Y me ayudó a reconocer de que parte de ese estado de controlar todo es porque yo no quiero que las otras personas pasen, pues vuelva a pasar algo de lo que yo no pueda controlar. Entonces, yo no quiero que mis hijos hagan esto porque yo no puedo controlar que ellos estén bien si no lo hacen como yo lo estoy haciendo. Entonces eso hace que yo sea controlada. Entonces en esa parte también estoy, que es sana del masculino, que viene con la abundancia, que viene pegado de un montón de cosas y con el gestar. Pues para mí que esto haya salido, o sea, tener lo físico es pues un avance gigante, porque el gestar y el parir pues es masculino, y que esto hubiera salido para mí es como decir, estoy ganando un pedacito de esa parte, me falta mucho, pero me falta más trabajo. Qué lindo. Bueno, estos 2 meses fueron como el abrebocas de lo que viene, porque finalmente estamos terminando un curso, un proceso de 2 años casi, ¿cierto? Donde empezamos 35 personas y terminamos 5, porque esto es para valientes, o sea, no es... 36. Y es un proceso bien especial porque realmente nos reta y nos conecta como con eso que vinimos a hacer acá en la tierra, ¿cierto? Y es muy bonito porque mire que de alguna manera todos nos movimos en algún nivel. Estos 2 meses yo miraba y yo veía qué tan especial, porque para mí este tiempo ha sido como recoger los frutos, ir materializando
pero también ver que en la medida en que uno va recogiendo también va abriendo, y eso que se va abriendo también implica otro proceso de movimiento. Entonces es un movernos constantemente. Creo que este curso es el curso de todos los que yo he dictado, que han sido por ahí 20, yo he formado para 20 grupos, ha sido como el que más me ha movido. Ha sido muy bonito porque cuando nos vinimos a vivir acá, pues fue la cirugía, y yo decía, Dios mío, es que estoy botando un montón de cosas, porque justo yo venía con ese proceso pues como del útero y haciendo muchas sanaciones y entendiendo, y se da lo de mi mamá. Entonces ya cuando el médico dijo, no, ya vamos a operar, yo dije, okay, ya gané, estoy lista, ya tengo que sacar de mí esa parte que desde el cuerpo físico no se va a reparar, porque el cuerpo físico requiere muchísimo más tiempo, que posiblemente se hubiera reparado en un tiempo, ¿cierto? Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con mucha entrega, pero que de pronto no era lo más amoroso, ¿cierto? Entonces es muy bonito porque es como romper ese paradigma. Muchas personas me dicen, pero te vas a operar, pero vos tienes el poder de sanarte. Entonces yo, mira, no, pero que es lo más amoroso para mí, porque yo sé que yo tengo el poder de sanarme. ¿Cuánto tiempo me voy a demorar devolviendo el tamaño del útero, disminuyendo pues la hemorragia, todo eso, que es más amoroso para mí, ¿cierto? Y es cuando uno entiende que es que no es el deber ser. Sí, porque entonces sino es como deber sentir. Es lo que uno es lo que sea mejor y más amoroso para uno. Y que lo que es bueno para uno puede que para otro no. Que puede que para otro no funcione. Entonces era muy bonito porque todo el mundo me decía, pero vos sos una sanadora, pero es que vos has sanado de cáncer a la gente, y vos por qué te vas a sacar ese útero. Yo le decía, no, es que esto representa yo sacar de mí toda la historia de mi linaje. O sea, es entregar y decir, acá empieza mi linaje en mí. O sea, yo libero todo ese dolor, y por eso hice como toda la reflexión y se las compartí, porque era como de comprender que sí, está bien, yo sé que yo puedo reparar el útero, yo sé que yo puedo en algún momento parar la hemorragia, pero ¿cuánto tiempo me voy a demorar en eso y cuánto voy a sufrir? Porque es mes a mes, era tener una hemorragia de 20 días, lo que eso implicaba, el cólico, la anemia. O sea, de verdad, yo sí necesitaba estar ahí viviendo unos meses más o quizás años, porque ¿cuánto se va a demorar en reparar eso? Sabiendo que hay una manera más amorosa en lo que yo digo, pues puedo entregar este pedazo de mi cuerpo, lo ofrendo, lo transmuto y lo entrego al universo como un símbolo de liberarme de todo el dolor de la madre, de todo el dolor de mujer, de toda la historia de generación en generación con las madres, porque no solamente yo como madre, sino mi mamá como madre, mi abuela como madre, mi bisabuela como madre, que es como de los que tengo información, y entregar eso y decir, me quedo con esto, y a partir de esto gesto algo nuevo. Entonces para mí fue como un antes y un después, ¿cierto? Entonces fue muy bonito porque lo hice un proceso supremamente consciente, inclusive tejí un útero, y ese útero se lo regalé a mi hija, pues a mis dos hijas, pero se lo regalé pues como primero más fuerte a Mariana, porque es la que está más grande, y le dije, mira, te regalo mi útero sano, y se lo regalé con un cristal, pues con un cuarzo naranja, le dije, te lo regalo sano, te lo regalo para que te ames, para que seas muy feliz siempre, para que te valores, para que reconozcas la diosa que eres, para que te conectes en tu merecimiento, en tu feminidad. Bueno, y le dije todo eso, y también se lo regalo a Valentina, pero lo vamos a cuidar en este momento entre tú y yo. Y fue súper hermoso porque ella me lo recibió y me dio un abrazo y me dijo, lo voy a guardar, yo voy a cuidar ese útero para que seamos mujeres muy sanas y muy felices. Entonces fue como un proceso muy bonito, ¿cierto? Y pues con eso, mira el movimiento de que yo, pues nosotros estuvimos 3 años en la ciudad, ¿cierto? Y eso fue un movimiento muy, muy difícil, porque pues nosotros estamos acostumbrados a vivir en el campo. Y bueno, entonces mire que con eso también se dio el podernos mover, el estar acá, y para mí eso fue como, ay, como un volver a respirar, como un conectarme, como un volver a estar en mí, como volver
a sembrar y a crear como un universo muy diferente. Entonces ha sido como un proceso bien especial. También el de la quietud, porque es entender que como femenino somos montaña, y ser montaña implica estar quietos, y desde esa quietud crear. Entonces fue muy bonito porque también se dio lo de la corporación, que yo les venía contando que yo quería tener un hogar de niños, todo eso. Y ahí en ese proceso fue muy bonito porque muchas alumnas me empezaron a hablar, contá conmigo, yo quiero ser parte, tal cosa. Y fue en ese tiempo la convalidencia, yo le dije, listo, ya es el momento. Y entonces nos reunimos y empezamos a crear como todo el proyecto. Entonces llegó justo los que tenían que llegar, o sea, llegó una administradora, llegó una abogada, llegó una que se encarga de todas las relaciones internacionales para pedir los recursos, llegó una ambientalista que sabe manejar todo el tema ambiental. Entonces como que se formó el equipo, pues, ¿cierto? Y fue muy bonito porque entonces yo empecé a escribirlo pues como en esa quietud y entendía, es que no hay que moverse tanto, no hay que hacer tanto para crear, simplemente es tener la energía integrada, tener la energía firme y clara en el propósito, y desde esa claridad en el propósito pues accionar coherentemente. Entonces empezaron a dar las reuniones, llegó una persona muy bonita que es asesor pues como de estas partes como de gubernamentales, y nos empezó a ayudar a hacer el proyecto para que nos lo aprobaran en varias partes. Ya inclusive están esperando que tengamos como la corporación formada para darnos unas donaciones que ya pues Verónica consiguió. Parece que nos van a donar la página web. Entonces es súper bonito porque yo pensaba, yo, Dios mío, tantos recursos que necesitamos para poder sacar adelante esto. Y yo pensaba que yo tenía que hacerlo sola. Entonces yo decía, no, pues yo vendo el apartamento, y con lo que venda el apartamento pues yo voy a invertir eso. Pero entonces después pues también llegó una contadora, revisora fiscal, que es paciente mía de hace tiempo, y yo te ayudo. Entonces me dijo, no, eso se hace así. Entonces empezó a ver el presupuesto y vimos que no era tampoco tan difícil. Entonces fue muy bonito porque fue como empezarle a dar valor a todo, ¿cierto? Y bueno, en esas estamos. Yo creo que ya el martes tenemos corporación. Entonces eso es súper feliz porque, pues, si bien todavía no tenemos los niños ni los recursos, pues ya teniendo la corporación nos empezamos a mover. Y mucha gente linda, pues, inclusive tengo otros pacientes que me dicen, Nati, yo declaro renta, yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer. Mira, yo declaro renta y entonces y tengo que pagar impuestos, yo te los doy a ti. Y yo, listo, de una. Pues, y muchas personas como, yo te regalo la página web, yo te ayudo con esto. Mi papá tiene empresa y yo sé que no te da plata, pero te dan especie, que necesitas baldes, yo sí, baldes, rastrillos, pues cosas para niños. Y como que muchas personas se han dispuesto. Pues para mí ha sido como, ay, súper hermoso, porque o sea, es como de sentir que, o sea, para mí siempre hay una claridad, y es que si nosotros creamos o formamos niños sanos, la humanidad va a estar muy bien, ¿cierto? Entonces ese es el propósito, pues más allá de cualquier cosa, pues mi misión es esa sanación, y es guiar y es acompañar a través de la psicología, a través de la guía de los ángeles, de lo que sea, ¿cierto? Y siempre hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los conflictos y los problemas de los adultos radican en la niñez, en su primera infancia. Entonces poder tener ese regalo de poder atender población vulnerable, niños desde los 6 meses hasta los 6 años, que es la primera infancia, poder formar a las familias, como dar ese granito de arena para que esas mamás y esos papás se empoderen y salgan de esos estados de pobreza, que aprendan a sembrar, a trabajar la tierra, a retornar a eso, porque son del campo, pero ni siquiera tienen hambre, no tienen comida, pero no saben ni sembrar. Pero, o sea, tener la posibilidad de enseñarles que todo puede ser autosostenible, que no hay que maltratar el medio ambiente, que todos los residuos que se producen pueden convertirse en alimento para los animales, pueden convertirse en abono para las plantas, pues que ellos puedan solucionar esa parte alimenticia y que entonces mejoren la calidad de vida, y que al mismo tiempo los niños se eduquen y que tengan una conciencia diferente, y que fuera de eso haya como todo ese proceso de crianza afectiva,
de mostrarle a las personas un paradigma diferente, de cambiarles como el chip de que venimos a sufrir y poderles impulsar como en ese crecimiento personal. Yo sé que eso en el inconsciente colectivo va a generar pues cosas, unos cambios súper súper especiales. Entonces pues hemos estado como muy felices con eso, y para mí es como un hijo, como tener un hijo nuevo, porque miren que es demasiado hermoso, porque yo siempre decía, no, yo quiero ser mamá de 20 hijos, a mí me encanta pues ser mamá, eso es lo mío, pues yo soy mamá de mis pacientes, de todos, pero yo, ay, me encanta, para mí es como, ay, no, me huelen rico, es como un gozo, y que justo entregar ese útero de mujeres que no querían ser madres, de mujeres maltratadas, de mujeres desempoderadas, de mujeres que odiaron la maternidad y que fue una tortura, y que yo, pues mi mamá me contaba que mi abuela incluso le dejó de hablar a una hermana, porque en ese tiempo no se hablaba de la anticoncepción porque era pecado, pero la hermana de mi mamá tenía una farmacia, ella tomaba anticonceptivos pues en ese tiempísimo, y entonces solamente tuvo dos hijos y para ella estuvo bien. Y mi mamá contándome con ese rencor que esa hermana tan desgraciada que no le quiso dar las pastillas anticonceptivas a mi abuelo, y por eso mi abuela tuvo 8 hijos, yo era como, ay, tanto rico, 8 hijos, qué nota. Y pero como hablaban con ese rencor, y yo decía como, uy, o sea, en ese útero también se fue todo ese dolor de linaje, de negación a ser madres, de creer que la maternidad es dolorosa, difícil, compleja, qué pereza. Y justo entonces entregar ese útero para abrir un espacio y poder ser mamá de alguna manera, porque miren que es muy bonito, y como todo el proceso va a ser a través de Pedagogía Baldor, la asesora que nos está acompañando dice, es que tú vas a ser la mamá de del hogar, tú vas a ser la mamá de la corporación. Ay, a mí eso me llena, y yo, sí, ese nombre, yo voy a ser la mamá, y sí, yo soy la mamá de la corporación, y para mí era es como, pues como tan llenador, que yo, ay, no, o sea, no hay como procesos que sean imposibles de lograr, ¿cierto? Y es muy bonito porque también me ha llevado y me ha enseñado a fluir mucho, porque también hay muchas cosas suspendidas en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tengo que vender el apartamento, y entonces necesito vender el apartamento además, porque de ahí se están pagando, pues yo estoy pagando cuotas, la hipoteca que hice para poder construir todo esto, tengo que pagarle a mis hermanas una plata, a mi mamá otra plata, entonces como Dios, pues yo sé que tengo que fluir, pero aceleremos, pero también ha sido un proceso bien bonito de decir como que okay, no, todo, o sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy dando mi 100, entonces hice el ejercicio entonces de bajar a Medellín, arreglar el apartamento yo, pues con plantica lo organicé todo, y ha sido como dar gracias de todos esos ciclos nuevos que se van abriendo y de los que se van cerrando. Entonces ha sido todo un proceso también, porque dentro de todo, entonces, por ejemplo, con mi mamá ya no hemos hablado más, pero yo me he sentido súper tranquila, o sea, para mí es como, yo le decía, yo siento, ay, tan mejor que no hablemos, o sea, yo la amo profundamente, pienso en ella y le doy las gracias, y yo tan berraca, y pues de alguna manera también fue buena mamá, y bueno, esa es la manera como ella ve la vida y se vale, y lo que reacciona conmigo es todo lo que ella no ha podido sanar tan bien, pero no tengo como esos dolores, y ya es cero el conflicto, o sea, es como, yo ya sé quién eres, pues, yo sé quién eres, pero yo ya soy mi propia mamá, entonces yo no tengo ese vacío ni esa necesidad afuera. Entonces ha sido muy bonito porque como la relación ha sido como muy cordial, y con este proceso con mis hermanas ha sido una cosa súper bonita, porque han estado muy pendientes de mí, nos hemos llevado súper bien. Para que me pagaran la incapacidad necesita un certificado de ingresos, y mi mamá no me lo quiso hacer. Es normal, ella es así.
¿cierto? Pero entonces eso también movió cositas, porque entonces no me iban a pagar la incapacidad. Y yo, ay, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Pero claro, llegaron las personas que sí me podían ayudar, y eso también movió cosas en mí que me hacían recordar, como, acuérdese que usted todavía está en clase, su mamá. Entonces ya yo le dije, mami, por favor, entrégame todo lo que me tienen, mi declaración de renta, todos mis papeles, yo necesito que me entregues todo, porque no quiero que tengamos ningún lazo, pues, como a ese nivel. Si me necesitas, acá estaré. Entonces fue, pues, yo me dije, porque mi mamá no me lo quería entregar. Entonces ya yo hablé con mis hermanas, les pedí el favor. Tuve una hermana que es abogada, entonces ella me dijo, no, tranquila, yo me encargo. Entonces ya mi mamá, ella es como haciéndole caer en cuenta, mamá, pero ya soltala, o sea, no más. Entonces ya mi hermana empezó a pues le pidió todos los documentos, ya se encargó de entregármelos, ya yo los recogí. Entonces ya quedé con eso, pues, como todo mío, como recogiendo esa energía. Entonces como, ay, qué rico. Entonces ha sido súper bonito, porque también me han estado llamando, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cosa que ellas nunca hacían. Inclusive cuando con lo de la incapacidad, claro, estábamos súper justos de dinero, porque obviamente era un mes sin trabajar, pues muchos gastos, las cuotas, todo. Y mi hermana súper linda me decía, Nati, yo no tengo mucha plata, pero te puedo prestar tanto, ¿te sirve? Pues, y yo era como... jamás en la vida eso hubiera podido pasar. Ellas ni siquiera nunca me dan una llamada. Y ahora una de ellas se fue para España, pues se ganó una beca a hacer un como un interna de lo de pediatría, pues, pero para especializarse en endocrinología pediátrica. Y se fue para allá y me manda las fotos, Mati, estoy bien, mira, yo, qué bonito, pues, como todo un proceso así, cómo va moviendo y cómo va solucionando como las cosas. Entonces ha sido como bien especial, ha sido como poder conectar esa gratitud. Y entonces igual, o sea, yo le decía a Juli, y yo, la sola no presencia de mi mamá mejoró, o sea, el ambiente familiar, o sea, todo, o sea, las niñas están más tranquilas, Mariana está más tranquila, John está más tranquilo, pues, o sea, todo está como en una armonía que tiene, como, de verdad es que tanto tiempo uno patina en algo, porque uno cree que como es uno es el hijo, uno debe ser siempre cercano, y como cuando uno dice como no patino más, es que esto no hay cómo, y uno entiende y se suelta, como todo se empieza a alinear, ¿cierto? Y desde afuera, pues, puede parecer que, pues, las personas, pues, no, mala hija, qué horror, qué pesar, pero qué es lo que hay que hacer, más no forzar en la relación. Exacto, exactamente, es que no hay que forzar. Pero tanto tiempo que también eso a mí me enseñó mucho, porque yo luego me di cuenta que es que yo toda la vida me la pasé fue como ay, quiérame, sí, porfa, me quiere, quiérame, porfa, y acépteme. Es tanto tiempo que uno invirtió en, mami, mira lo que dice, eso sí te gusta, ella, como el señor Bu con la mamá, como niña, todo era no. Pero cuando uno, o sea, eso fue un trabajo, y yo le agradezco muchísimo a mi mamá eso, porque me enseñó a amarme y a probarme. Cuando ya yo dije como, no, es que no necesito que me apruebes, no estás de acuerdo, está bien, pero yo sí me siento plena, me apruebo, no está de gusto, está bien, pero yo sí me siento súper bien. Cuando yo empecé a sentir eso, yo dije como, no necesito que me apruebes, ahí fue que yo la pude soltar, ¿cierto? Y es un proceso de tiempo, o sea, como tratando de desmentir, porque pasé mucho tiempo tratando de desmentir sus conceptos hacia mí. O sea, es que usted es lo peor, usted no sirve para nada, usted es la peor hija, usted es la oveja negra, usted me avergüenza. Entonces, yo tengo que hacer algo para no avergonzarla, yo tengo que hacer algo para no ser la peor, yo tengo que hacer algo para ser la mejor hija, para no ser la oveja negra, para demostrar que yo sí tengo un valor, ¿cierto? Pero todo lo que yo lograba, que era mi sueño y mi deseo, para ella era una deshonra, para ella era lo que no había que hacer. Pues cuando uno empieza a darse cuenta como, no, es que si yo voy a vivir como mi mamá quiere que yo viva para tenerla contenta, pues no voy a ser yo. Y cuando entendí, curso, pues yo empecé a contarle, pues a mí, yo me sentía muy frustrada, porque pues, mi mamá es cristiana, para mí esto es nueva era,
pues mi demonio, el de esa persona. Sí, no, ha desaparecido. Sí, los tres. Mi mamá, sí. Son caídos. Yo sí se rasparon. Los católicos creen en los ángeles. Yo soy católica, mamá, yo soy cristiana. Entonces nosotros, mi mamá entró en un conflicto conmigo muy grande cuando... Porque yo me sentía apoyada por todo el mundo, pero por mi mamá. Uh-huh. Admirada además, y por la mamá del desinfle. Pues mami, mira, estoy haciendo algo conmigo, estoy pues, haciendo lo que me gusta, estoy sacando algo adelante, pero no, pues no, pues, como que no te interesa, si la hice caer en cuenta. Pues es que a uno en cualquier religión, inclusive la de ella, que ya no dice que es una religión, sino que es un estilo de vida. Inclusive en el cristianismo te enseñan a respetar la diferencia, o en la iglesia cristiana no te dicen que tenés que flagelar y juzgar a las personas que creen otra cosa. Yo no creo lo mismo tuyo, o sea, yo sí creo que hay un Dios supremo y le oro y lo pongo por encima de mí. Tal que yo crea mis ángeles y crea mis energías y crea mis cristianos y todo, no les doy el mismo poder que le doy a ese ser supremo, pero el que tienen un poder lo tienen y están ahí puestas por Dios. Entonces cuando yo entro pues a explicarle esto, yo le explicaba, para vos la piedra no tiene sentido, no la veas con el sentido que yo la veo, míralo como un elemento decorativo, pero mira que lo que hay de trasfondo en el mensaje que te estoy dando, pues en lo que estoy sacando. Cuando yo le dije lo del yo soy, yo le decía, la Biblia habla del yo soy, es que yo soy la presencia de Dios en uno, es Dios actuando en mí. Entonces no veo en qué vaya a encontrar yo con lo que vos crees. Si vos sos cristiana, vos crees en Dios. Yo también estoy trabajando con la energía de Dios Madre. Es que cuando ustedes dicen yo soy, están diciendo que ustedes son Dios. Yo no estoy diciendo que yo soy Dios. Yo estoy diciendo que Dios está en mí. Y que todo lo que yo hago es porque Dios está actuando en mí. Es lo mismo tuyo. Sino que vos oras de forma diferente y le estamos diciendo lo mismo. Vos todos les decís que gracias a Dios, yo también, pero yo también, porque es que Dios está actuando a mí, yo soy una criatura de Dios, entonces a través de Dios me está actuando todo lo que yo hago, todo lo que yo hice, es perfecto. Es que yo puedo ser perfecta madre porque yo soy una criatura de Dios, yo soy. Entonces ella me dijo, ay, pero es que ustedes dicen que yo soy Dios, yo les digo que no soy Dios, Dios actúa en mí. Ah, bueno, es que ahí la cosa cambia. Entonces, me senté. A ella no le cabe en la cabeza que usted diga que es Dios. Entonces a ella le cala de otra forma, que es Dios actuando en ella. Es la misma cosa, pero... Exacto. No, porque vos estás diciendo que vos sos igual. Porque es que lo que pasa es que, exacto, en el cristianismo vos no te dejan igualarte a Dios. O sea, qué igualada. Exacto, vos no puedes ser igual de supremo, vos no mereces eso. Entonces ese es el problema, yo sí me lo merezco y yo sí lo puedo lograr. Y yo sí puedo lograr ser todo lo que yo quiero porque Dios está actuando en mí. Ah, bueno, entonces así sí. Entonces es explicarle. Entonces a mí me tocó sentarme y explicarle a mi mamá, pues mami, yo me siento como desaprobada por vos. Yo me siento que pues, vamos, en realidad no te importa. Y estas últimas semanas que se ha visto que pues, yo saqué esto sin pedirle mucha ayuda a nadie. He dicho, ay, ¿cómo van las ventas? Y así ella no le gusta mucho la piedrita, entonces lo ofrece en la oficina y le dice a las de la oficina, ay, mira, está haciendo eso, que te dice qué, que te dice cuánta, y la piedrita, y la piedrita, no. Y sabes que cuando Amalia, yo estaba embarazada de Amalia, me dijeron que Amalia venía a conectarla con su brujo, pues como con ese lado brujito que tiene, y es Amalia. Pues porque ya ve que Amalia coge las piedras, Amalia ve una piedra, puede ser una piedra de esas que echan en los parqueaderos y las lleva. Y está muy conectada, Amalia es una niña muy conectada con ese lado, pues gracias a todo el trabajo que uno hizo en el embarazo. Entonces, en parte Amalia ha ayudado mucho porque la conexión que mi mamá tiene con Amalia es muy grande, es mayor que con las otras dos. Pues a pesar de que los ama a todos, pero con Amalia es diferente. Entonces sí ha sido como ese paso, como de dejar atrás todos esos prejuicios que ella tiene, pues como con este tema de buscar el camino y es de despertar y buscar de verdad pues su misión y lo que lo mueve a uno y despertar esa conciencia. Donde yo le digo, mami, es que yo no estoy errada de lo mismo que tú predicas.
sino que yo le pregunto a través de otras palabras, pues a vos te llena de temor que uno diga energía. Bueno, entonces decime Dios, pues, ponele otro nombre. A vos te llena de miedo cuando uno dice voy a transmutar, entonces pues evolucionar, madre, voy a cambiar, pero es que ya está rompiendo como con todos esos esquemas. Eso también ha ayudado mucho. Este curso me ha ayudado mucho, como pues como, ¿te acuerdas que yo al principio le decía que yo no sé cómo hablarle a mi mamá? Porque para mí era todo es como pero mira que con esto yo le muestro, y al principio yo dije, ¿cómo voy a respetar una piedra? ¿Cómo voy a decir que tiene una piedra? Hasta que dije, no, ¿cómo así? Y mamá, si le gusta bien, y si no también. Exacto. ¿Y qué es eso? Y esa piedra, yo mami, esa piedra es de la abundancia, para yo canalizar la energía, es que la piedra es la felicidad. Entonces, no. Yo, bueno, mami, nueva era, yo soy nueva era, es que yo nací en una era nueva, la tuya, entonces obviamente yo soy nueva era, madre, y mis hijos van a ser nueva era. Uh-huh. En estos días Maximiliano también era mío. Pues mami, la religión no es una obligación, la religión es un bebé, y tú no me puedes a mí obligar a que yo vaya a la misa. Yo voy porque a mí me mando, pero si no quiero ir, no, que yo no necesito un puente, con esas palabras, un niño de 10 años. Yo no necesito un puente para comunicarme con Dios. Yo tengo una relación con Dios. Y porque yo no vaya a la iglesia, no quiero decir que yo no creo en Dios. Creo en Dios, pero cuando yo no quiero comunicar con Él, lo hago. Hermoso. No, ya me lo pasó. Ahí está Maximiliano, que no cree en Dios y que no era la iglesia. Y Maximiliano me empezó a contar todo. Y yo le dije, hijo, tienes razón. Tienes razón. Si tú no sientes así, pues no vaya. No. Ay, pero entonces Maximiliano no va a poder volver acá porque esa es mi rutina de los domingos. Pues yo no estoy más que a mí mismo, no me estorba. Si no puede ir porque no quiere ir a la iglesia, pues que no vaya. Claro. Pero eso sí es también algo muy bonito que aprendí yo en el curso, y es que a respetar el ritmo que los otros tienen, porque muchas veces Tranquilo. Aquí. Cuando voy al ceremonia de la gente de agua de tabaco, solo va a botar. No, los dos. Vamos. Usted me dice, vamos, ya me algo en el cuerpo. No, yo le tomo agua de tabaco. ¿No? Pero a mí ya hay, todavía me producen más a curso. No cae a producir. ¿Verdad? Dios mío. Y eso me ayuda mucho a sanar eso que me estaba contando. Súper bonito. Entonces miren que ha sido como un proceso de romper muchos paradigmas, de romper muchas estructuras y de abrirnos a decir, es que Dios mío, podemos volar. Y afrontar, pues, uh-huh. Como piensa la gente, para mí esto ha sido como, de verdad, niñas, como un reto diario, de decirme, no me importa lo que piense la gente. Uh-huh. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo siento, y para mí está bien, y si para mí está bien, para el resto de las personas tiene que estar bien. Pues yo al principio del curso, la mitad del curso, me pasé diciéndole a mi mamá, evadiéndole que venía para acá. Pues para mí era un problema, yo sí que le iba a decir a mi mamá que porque me tiene que cuidar los niños desde la mañana, y qué voy a hacer, y si me llama, y si, sí. Tuve un día que yo dije, no, ¿cómo así? ¿Para dónde vas? Voy para el curso, ¿curso de qué? ¿De ángeles? Ay, mamá. Y yo sí, mami, no. Estoy haciendo un curso y estoy aprendiendo a sanar con ángeles. ¿Quiere que le haga? Ay, yo, mami, nunca dejé de hacer. No quiero al padre. Si no ha venido de una vez por terminar ese curso, no me diga que es ese de una cosa rara. No. Una psicóloga. Yo sí, ya. Y el que me pregunta, ay, ¿qué te vas a grabar? ¿De qué? ¿Por qué tienes que subir? Me voy a graduar, estoy haciendo una. Un curso, una maestría, sí, de ángeles. Una maestría. Sí.
una maestría de qué, de ángeles. Como pues como en el trabajo mío todas como las maestrías son súper valoradas y yo no, yo una pues no, cursito, yo, maestría, voy a hacer una maestría en no, entonces ahora le dije hice una maestría en ángeles. Sí, como cuando dice Natia, yo también siempre le he dicho a Vivi, yo creo que es el curso más largo que Natia ha hecho de ángeles. Y ha sido tan bonito que es que ha sido súper profundo. De verdad me hacía falta, yo no necesito, inclusive no les pasa que cuando ustedes se iban chiquitas para la costa, el día anterior no dormían. Eso me pasó anoche. Yo anoche a mí como, me van a tocar mucho. Sí, ha sido muy bonito porque... El trabajo que uno, hay veces no lo sienta con tanta cosa, ha sido todos los meses, ha sido un constante... Conectar en el amor. Sincronizado como con todo, con las lunas, con los tiempos. Total. O sea, hemos estado como sin hablarnos porque no nos hablamos mucho, como que todas las almas unidas, pensando lo mismo, todas viviendo como muy similares. Total. Y además que yo decía, sea como sea, porque a veces uno dice, ay, yo no platiqué lo suficiente, no hice tal cosa, pero yo decía, a la final, qué tan bonito es que la última clase era lo que más le costaba a cada uno. Eso fue lo que se fue viniendo como desde la última, y no, o sea, tal cual, o sea, fue como tan vivido todo el curso, que lo que más duro nos dio a cada una era lo que iba a llegar ahorita al final. Y yo pensaba anoche, es verdad, al final, esto apenas es el comienzo de un montón de cosas, porque no es como la clausura y como se acabó, sino que movió tanto. O sea, movió tanto, tanto es el despertar. Que por eso todas como que terminamos con movimientos nuevos, o sea, como con cosas para arrancar. Sí, o sea, nos dejó como, como en un punto de ahí arranque, o sea, nos movió como a todas en un punto de partida otra vez. Así es. Dos años súper largos y es como así es. Bueno, mis amores, vamos a ver entonces la meditación para hablar. Bueno, vamos a ir al baño, hacemos la meditación para que después de la meditación trabajemos toda la canalización y ya hagamos la práctica completa, o sea, desde el principio y terminar en canalización, para porque tenemos que tener la energía muy elevada y ya al final cuando todas terminemos, sí, todo. Cuando todos terminemos ya la canalización, hacemos la graduación, que es entregarles todos los dones como maestras. ¿Listo? Bueno, entonces, al baño y manos a la obra.